Gracias por estar nuevamente en Desde el Aljibe, este magazine cultural de la colectividad argentino-árabe. ¿Sabías que existen más de 3 millones de personas que descienden de aquellos árabes que llegaron hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX a nuestro país? Es decir, es la tercera colectividad después de los italianos y los españoles. Te agradezco mucho por haberte comunicado con nosotros, por mandarnos mails, por darnos datos, referencias y mucha información sobre, bueno, la colectividad árabe en distintos lugares de nuestro país. Si querés seguir comunicándote, hacelo al 4806-3002, te repito, 4806-3002, y a nuestro email desdelaljibe@argentina.com, desdelaljibe@argentina.com. Hoy tenemos un programa muy interesante con historias de vida, con cocina y con turismo. Los avances. Nos visitan las nuevas autoridades de la juventud de FEARAB, Argentina. La cocina árabe en el Club Sirio-Libanés a cargo del chef Abdala. Recorremos la ciudad puerto de Trípoli, en el norte del Líbano. Bueno, y estamos en nuestra mesa de diálogo como todos los jueves y hoy nos acompañan, como decíamos en los avances, los jóvenes elegidos por FEARAB Argentina, las autoridades representativas de la juventud, y Roberto, que no representa a la juventud, representa a toda nuestra colectividad. Gracias por estar acá. Estamos con Adam Hussein, quien fue elegido como presidente de la juventud de FEARAB, y con Ninawa Daher, secretaria de la juventud de FEARAB, y con Roberto Awad, por supuesto. De espíritu joven. De espíritu joven. Roberto, seguramente quienes ya siguen nuestro programa se preguntarán, y no pertenecen a la colectividad, ¿qué es FEARAB? ¿Cuándo nació? Bueno, FEARAB nació formalmente como FEARAB hace 30 años exactamente, hace poquito hemos festejado los 30 años, pero como organización no formal tiene muchísimos años más. Todos los inmigrantes tuvieron la necesidad de generar lugares comunes donde poder realizar sus actividades, juntarse, tener actos solidarios entre ellos. Formaron mutuales, formaron clubes barriales, asociaciones de todo tipo, de toda índole. Algunas benéficas, otras simplemente para pasar un rato o algunas también para desarrollar alguna actividad deportiva. Hace 30 años atrás, todas estas asociaciones individuales o clubes individuales tuvieron necesidad de conformar una herramienta que sintetizara la expresión y las voluntades y la expresión de toda la colectividad. Y formaron FEARAB, que es la Federación de Entidades Argentino-Árabes. Primero se conformaron en distintas provincias y luego se dieron una entidad de tercer grado, que es la Confederación, que es a nivel nacional. Y agrupa algunas federaciones provinciales y algunas regionales, porque se juntan dos o tres provincias y forman una. Dentro de nuestro país, ¿cuál es el rol más importante que tiene una federación como es la de nuestra colectividad? Digamos, hacia la comunidad argentina, ¿cuál es el rol, el papel que juega? La cultura árabe realmente ha generado la civilización en general. Entonces, nosotros tenemos un patrimonio que no podemos guardar en casa. Creo que nosotros tenemos la necesidad de transmitir a la sociedad argentina, a nuestro pueblo argentino, este patrimonio que Dios nos ha dado esta aventura de tener este origen, y estamos obligados a transmitirlo. Esta es una de las obligaciones y orgullo que tenemos al poder transmitirlo. Adam, y la juventud, dentro de este mismo rol que comentaba Roberto, ¿vos cuál crees que es su papel signado de ahora en más, que sos, bueno, la autoridad principal? Bueno, sí, básicamente creo que la juventud tiene la obligación y la responsabilidad de
ser portadora de este mensaje, ¿no? Que es el que comentaba Roberto, y poderlo extender en el tiempo, porque realmente, como toda sociedad, la nuestra, que es una, en este caso la sociedad a nivel colectividad exclusivamente, requiere de un recambio generacional, y eso normalmente se va dando en la dirigencia y en todos los estamentos. Entonces, bueno, en este caso la juventud también está organizada a nivel nacional, con una estructura, con un esquema de trabajo, para permitir la interrelación, el intercambio y el crecimiento y el desarrollo de los jóvenes de la colectividad, también, como siempre, con los dos carices, si querés, que sería hacia adentro y hacia afuera, ¿no? El hacia afuera es con el resto de nuestra sociedad argentina, y el hacia adentro es para la colectividad, para los jóvenes de la colectividad. Si hoy te dijeran que finaliza tu mandato, que termina tu presidencia, ¿qué te gustaría haber hecho y qué te gustaría, cómo te gustaría que te recuerde la juventud de la colectividad? Bueno, básicamente creo que la gestión que nos ha tocado con INAWA y el resto del Comité Ejecutivo, que no está acá presente, pero te comento que siempre tiene un... la organización nuestra tiene una imagen y una forma de trabajar muy federalista. El resto del Comité Ejecutivo y nosotros, que lo representamos, la idea nuestra es normal, lógicamente en este momento, trabajar con lo que es la organización interna, que está en evolución, está comenzando a darse ya, a tomar una forma realmente interesante. Entonces, hay mucho que organizar en todas las regiones, en todos los estamentos de la organización juvenil. Entonces, ese sería fundamentalmente el primer paso, ¿no? Y que lograr eso parece poquito, parece muy poco, pero hay mucho trabajo adentro de todo eso, realmente. Ninawa, vos fuera de cámara me comentabas algo interesante. Uno tiene quizás, por ignorancia, una idea homogénea de lo que es FEARAB y la juventud de FEARAB. Vos me decías, hay muchos credos. ¿Por qué nos comentás un poquito cómo es Puertas Adentro, la juventud de FEARAB? Bueno, Puertas Adentro es muy interesante aclarar a la comunidad que la juventud de FEARAB está formada por jóvenes de distintas ascendencias. Es decir, hay libaneses, hay sirios. Bueno, lamentablemente no hay en Argentina muchos descendientes de palestinos o iraquíes, pero también serían bienvenidos. Es decir, conformamos una juventud totalmente heterogénea en ese sentido. Y por el credo confesional también hay cristianos, hay musulmanes, incluso hay maronitas. Bueno, hay dentro de los musulmanes hay también distintas ramas. Y todos convivimos en un ámbito de mucho respeto. Además, nos interesa conocer cómo el otro encara la religión o la vida. Y también es muy interesante la diversidad cultural, porque a pesar de ser toda una comunidad árabe en general, hay algunas diferencias que nos gusta compartirlas. Así que eso es lo lindo. ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan y en las cuales se produce este intercambio cultural que vos nombrás? Bueno, por ejemplo, al momento de hacer seminarios o eventos, o charlas incluso informativas, siempre intentamos introducir notas de cada país de donde venimos, o incluso hacer charlas en donde se sienta esta unión que hay entre las religiones, porque el Islam y el cristianismo tienen muchos puntos en común. Y eso también es la idea de lo que queremos demostrar. Y me imagino que ahora ustedes, como jóvenes árabes, estarán preocupados por el conflicto de Medio Oriente. ¿Están abocados a abordar esta problemática dentro de la juventud? Bueno, nos interesa muchísimo. Nosotros también formamos parte del Departamento de Política en la Juventud y siempre nos hemos interesado mucho por la problemática. Más que nada por hacer respetar los derechos de los palestinos, que sabemos que más que nada en el mundo está muy mal difundido el tema y muy tergiversado, por cierto. De hecho, el año pasado... este año que ya está terminando prácticamente, ya decimos el año pasado. Ya terminó. Hicimos varias marchas en las cuales participó toda la colectividad. Desde la juventud también se trabajó mucho en la organización de eso, por el tema de Palestina, precisamente, porque hubo varios momentos así de muy fuertes en los cuales se trabajó mucho con ese tema, hacia la embajada también, marchas y demás. O sea que la idea es siempre tener la bandera de la lucha por la justicia y por la reivindicación de los derechos y la dignidad, no solo en el caso de Palestina, sino hoy día también, que es muy grave y muy para tener en cuenta el tema de Irak. Realmente nos preocupa, como a todos, creo, ¿no? Sí, este era un tema justamente que quería agregarte. Nosotros tenemos hoy dos pueblos
hermanos que están en una situación realmente de debilidad ante el monstruo que los está amenazando y los está acosando. Exacto. Y hoy la amenaza que se cierne sobre el pueblo iraquí, amén de todos estos 10 años de condena sobre un delito no cometido, ¿no? Porque el pueblo realmente no, no ha hecho nada, al contrario, y lo han cercenado, le han cortado su provisión de medicamentos, de alimentos. Este es un tema que nos preocupa a todos y sé que a los jóvenes les preocupa más que o tanto como a todos, ¿no? Seguro. Es claro. Un tema de charla y de análisis continuo. Ahora, ¿ustedes realizan algunas jornadas? ¿Tienen pensado alguna actividad? ¿Justo asumen en un momento, bueno, donde está esta situación externa? ¿Piensan hacer algo a nivel difusión, a nivel jornadas de pensamiento? ¿Cómo lo piensan organizar? Sí, sí, se está trabajando un poquito en un proyecto con respecto a eso, que obviamente la situación requiere velocidad, ¿no? Porque no sabemos realmente de un día para el otro lo que puede pasar. Ya se está hablando de que se está por preparar esto, se está por lanzar el ataque y demás. Y sabemos que cuando estos muchachos planifican y comentan que lo van a hacer y ya envían todo, bueno, prácticamente está el asunto. Entonces, bueno, se está trabajando en comunicados, trabajar a nivel prensa y, bueno, y obviamente movilizar desde lo que es la colectividad, ¿no? Así que, bueno, hay forma de encararlo. Bueno, les agradezco muchísimo por estar acá y gracias por mostrar a aquellos que pertenecen y no pertenecen a la comunidad la visión del mundo de ustedes como jóvenes. Gracias, Roberto. Bueno, y ahora tenemos una nota muy especial con Américo Yunes. Américo es un integrante de nuestra colectividad muy conocido porque tiene desde hace 46 años un programa por Radio Splendid que se llama Patria Árabe, donde en ese programa difunde, bueno, toda nuestra herencia cultural. Comenzamos el 15 de junio de 1957. Había entonces acá en Buenos Aires otros 4 programas árabes. El que dirigía Salim Amran, el que dirigía Amado Tawil, Aladino, el que dirigía Javad Nader y había empezado Rashid Shehayeb. Luego, lamentablemente, esos programas fueron terminando, algunos murieron, otros dejaron. Bueno, y hoy seguimos. Durante estos 45 años, ya entramos en el año 46, si Dios quiere, ininterrumpidos. ¿Cómo es su trabajo dentro de la colectividad árabe, Américo? Lo hago desde siempre. He sido, sigo con la inmodestia, miembro fundador de FEARAB en el año 68, miembro fundador de la Asociación del Cementerio Islámico, he integrado distintas comisiones directivas de instituciones, del Centro Islámico, de la Asociación Islámica Lahuita, de la cual soy vicepresidente en la actualidad, y en otras. ¿Qué les decís a los jóvenes árabes? Le digo a los jóvenes argentinos de ascendencia árabe, me gusta decirlo así. Yo también soy argentino, porteño, de Palermo Viejo, y sufrido hincha de Racing, como siempre digo, algún defecto tenía que tener. Que sigan. Veo que hay un ímpetu nuevo en la juventud, en especial en la juventud de FEARAB. Les digo que sigan así como hasta ahora, que lo están haciendo muy bien estos muchachos, y que no tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra estirpe, porque cuánto ha dejado lo árabe en la historia de la humanidad, de cultura y de progreso, a través de España y a través de otros lados, ¿no? Les digo que sigan así y que se sientan orgullosos en el buen sentido de la palabra. Casi nunca empleo la palabra orgulloso. Ser honrados de pertenecer a la raza árabe. Eso, que sigan honrándolas y siendo buenos argentinos o buenos. Y su única bandera, donde ellos nacieron, es decir, la azul y blanca de nuestra patria argentina. Bueno, vamos a un corte conociendo al mundo árabe y ya volvemos. ¿Sabías que los árabes fueron los que difundieron el ajedrez por el mundo? El ajedrez tiene su origen en la India. El mundo árabe adoptó el ajedrez con un entusiasmo sin igual. Estudiaron y analizaron en profundidad los mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados sobre ajedrez y desarrollaron el sistema de notación algebraica. Y
El Archivista llega a Canal 7. Este viernes, los Rolling Stones en El Archivista. Desde este viernes, todos los viernes, a las 11 de la noche, por Canal 7. En 2002, el cine argentino alcanzó el reconocimiento internacional de crítica y público. Generó miles de puestos de trabajo. Ganó más de 76 premios en festivales y muestras internacionales. 51 películas estrenadas. 40 listas para estrenar. 20 en preproducción, 33 filmadas y 50 en postproducción. 2002, año en que el Inca recuperó su autarquía. Nuestro cine pudo. Argentina puede. Apoyan. En el camino de la creatividad, la producción y el trabajo. Rally TV, toda la información nacional e internacional sobre automovilismo de alta competencia. Agéndelo. Rally TV, impresionante. Este domingo, nuevo horario. A las 12 del mediodía se encienden los motores de Rally TV por Canal 7. Pobreza, castidad, obediencia, amor a los más pobres de los pobres. Tributo a la Madre Teresa de Calcuta con el realizador Mario Podestá. Este domingo a las 9 de la noche, tributo a la Madre Teresa por Canal 7. Somos el dúo Poli Grillo. No. Contá el cuento por qué las películas de Chaplin eran mudas, ¿eh? Porque el director le decía, no charles, Chaplin. Sembramos en este pequeño almácigo, sembramos la semilla de la solidaridad. A ver si vuelve a crecer en la Argentina la cultura solidaria. ¡Upa el ánimo! Con Raúl Portal. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Canal 7. Presentamos algunos de los temas que desarrollaremos a la hora 21 en la segunda edición nacional de noticias. Tragedia en Punta del Este. Un fotógrafo argentino murió ahogado cuando se arrojó al mar para salvar a una amiga de una de las hijas del animador Marcelo Tinelli. Luego de lo sucedido, Tinelli dialogó con la prensa. Este tema más toda la actualidad nacional e internacional en minutos a la hora 21. Los estamos esperando. El verdadero sabor artesanal de Oriente Medio en Buenos Aires. Panadería Árabe, El Horno de Medio Oriente. Visítenos y déjese tentar en Avenida Juan de Garay, 2501, esquina Alberti. El conflicto de Medio Oriente es una temática de la cual se encargan hace muchos años politólogos, intelectuales y académicos. Nosotros tenemos la visión de este conflicto por el encargado de negocios de la República Árabe Siria, Jalil Bitar. La política siria siempre fue muy clara. Nosotros en Siria miramos siempre y tenemos un objeto muy claro de llegar a una paz total y una paz duradera que sirve a todos los pueblos de la zona. Pero con todas las masacres que está cometiendo el gobierno de Ariel Sharon en contra de nuestro pueblo palestino, matando todos los días a decenas de palestinos, ocupando la tierra que es según la ley internacional pública que lo define como agresión permanente. Bueno, la solución es muy fácil, muy simple, aplicando solamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Podemos todos llegar a una paz que todos los pueblos de la zona lo desean.
La verdad, yo estoy muy agradecido por su visita y quiero dejar un mensaje para nuestra colectividad árabe en Argentina y para todo el pueblo argentino amigo, y que sea el año 2003 un año de bien para todos, un año de paz, un año de amor, y ojalá todo lo que pasó el pueblo argentino durante el año pasado sea pasajero, y que Argentina vuelva a la normalidad. Muchas gracias. Y ahora de la política internacional pasamos a nuestro segmento de cocina, como todos los jueves, con el chef Abdala cocinando una de las exquisiteces de la cocina árabe. Una vez más estamos con el chef Abdala en el Club Sirio-Libanés. Hola, ¿cómo estás? Hola, Diana. Hola, amigos. Hoy vamos a hacer mjaddara. Mjaddara es un plato también típico de la picada árabe. Te digo que en mi niñez, allá lejos y hace mucho tiempo, el mjaddara, mi madre, mi abuela lo hacían como plato fuerte y era una especie de guisote. Ajá. Delicioso realmente. Esta versión no, esta versión es muy rápida, es una mjaddara fría para acompañar la picada. Se hace con lentejas o lentejones, que hemos hervido hasta un punto que queden tiernos, pero firmes, que no se deshagan. Ajá. Ponemos más o menos dos partes de lentejones hervidos, recuerdo. Esto que es arroz. Arroz también que yo he hervido, pero este es el secretito. No se hierve el arroz en agua común, sino que yo he reservado el agua donde cociné los lentejones y en esa agua de cocción he cocido el arroz. Le da sabor. De esa manera adquiere el sabor de los lentejones y el color también de los lentejones. Entonces, dos partes de lentejones y una parte de arroz. Ajá. Te vamos a poner un poco de sal. Le ponemos un poco de pimienta negra, coriandro molido, importante, le da un sabor excelente. A gusto. Sí, eso después vamos a probar y vamos a modificar. Pimienta de Jamaica, bajarat. Estamos aprendiendo el mjaddara, ¿no es cierto? Mjaddara, una versión del mjaddara fría. Aceite de oliva. Abundante aceite de oliva. Y este también otro secretito que yo le he agregado al mjaddara tradicional. Un chorrito de aceto balsámico. Ah, vale. Le va a dar un sabor especialísimo. Nos das todos tus secretos. Es así. Excelente. Bueno, mezclamos ahora. Y ya tenemos nuestro plato prácticamente terminado. ¿Eh? Rapidísimo. Bueno, ahora lo ponemos en una fuente de servicio para llevar a la mesa. Volcamos nuestra mjaddara en la fuente, por favor. ¿Cómo no? ¿Y qué le vamos a agregar ahora? Cebollas. Cebollas fritas, pero observen el estado de las cebollas. Están prácticamente caramelizadas. La he cortado en juliana gruesa y la he frito en abundante aceite hasta que tomen este color marrón bronce. Y cubrimos nuestra mjaddara con abundante cantidad de esta cebolla que ya está caramelizada prácticamente. Ajá. Bueno, Diana, y de esta manera tenemos terminado nuestro mjaddara, el plato express del día de hoy. Amigos, bien. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, gracias Diana y gracias al chef Abdala. Y les contamos en nuestra mesa de diálogo que Efe Arab hace actividades culturales, recreativas, asociadas a la juventud. Hoy estamos con José Saibac del Comité Ejecutivo de Efe Arab. Muchísimas gracias. Y José, tenemos un campamento muy cerquita ahora y queremos que nos cuentes acerca de esta actividad recreativa en Mendoza. Correcto, Yamila. Nosotros, a través del Comité Ejecutivo de FEARAB Argentina, queremos apoyar esta actividad de la juventud, que, en la cual va a realizar el primer evento con las nuevas autoridades en Mendoza del 16 al 19 de enero, un campamento recreativo y deportivo. Uh-huh. Todos los jóvenes argentinos descendientes de árabes que quieran inscribirse y participar de dicho evento, en la cual va a contar distintos tipos de actividades dentro del predio del CRIDA en Mendoza, a 15 kilómetros de la ciudad capital, donde la juventud de FEARAB Mendoza está trabajando con mucho ahínco y mucho esfuerzo y merece el apoyo de todas las federaciones. Me imagino, porque son los anfitriones. Exactamente. Por eso deben estar muy nerviosos. Claro, por eso necesitamos, como fecha límite, hasta el 10 de enero del 2003, para que se inscriban y confirmen. ¿A dónde pueden hacerlo, José? Pueden enviar por correo electrónico al correo de la juventud feharab@argentina.com. Uh-huh. O aquí desde Buenos Aires al 4806-3002 o 4544-6967 de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Vale. Esa es la idea, para que todos los jóvenes de Buenos Aires, a través de la Juventud de FEARAB Buenos Aires, pueda viajar a Mendoza. Y desearles a todos un feliz año para el año que comienza, por la paz y justicia de los pueblos, fundamentalmente. Gracias, José, y nos vamos rapidito a un corte. No te vayas, ¿eh? Enseguida volvemos. El verdadero sabor artesanal de Oriente Medio en Buenos Aires. Panadería Árabe El Horno de Medio Oriente. Visítenos y déjese tentar en Avenida Juan de Garay 2501, esquina Alberti. Le adelantamos algunos de los temas que desarrollaremos a la hora 21 en la segunda edición nacional de Noticias. Durante la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia del Brasil, nuestros enviados especiales realizaron notas con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y con Fidel Castro, presidente de Cuba. Este tema más toda la actualidad de la Argentina y el mundo a la hora 21. Los estamos esperando. Guillermo Blanc, Silvia Fernández Barrio, Bárbara Arroyo, Marina Calabró, Juan Carlos Vinches. Y la polémica no para. Yo amo a la TV. Sigue en el 2003. Este viernes a las 10 de la noche por Canal 7. En estas vacaciones descubrí el sur argentino. Desde San Martín de los Andes a Bariloche, la sorprendente ruta de los siete lagos. Viajes y paseos. Este domingo a las 8 de la noche con Jorge Rossi por Canal 7. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite LS82, TV Canal 7. Como te habíamos anticipado en nuestros avances, hoy en el segmento de turismo tenemos a la ciudad puerto de Trípoli, de donde salieron nuestros primeros abuelos, nuestros inmigrantes hacia la Argentina. Trípoli es la segunda ciudad y capital del Líbano Norte, situada a 85 kilómetros de Beirut. La ciudad se destaca por su hospitalidad y la conjunción del presente y el pasado, la actividad económica y la buena convivencia de sus habitantes. Comprende varios edificios históricos y arqueológicos, cuya nómina consta de unas 40 estructuras del siglo XIV entre mezquitas, escuelas, hospedajes, baños públicos y monumentos. Entre ellos podemos destacar el castillo de Saint Gilles de los siglos XII y XIII, la iglesia de San Juan del Monte Peregrino, la gran mezquita Mansouri, la mezquita Tainal,
la mezquita Madras al-Burtasiyat, también de principios del siglo XIV, así como el Jankaj, monumento construido en la segunda mitad del siglo XV. Sin duda, todo turista que desea acercarse a la cultura y al modo de vida del Líbano deberá pasar por Trípoli, un recorrido obligado del cercano Oriente. Y ahora, bueno, les quería agradecer muchísimo a la gente del Club Sirio Libanés de Buenos Aires por enviarnos su boletín informativo. Najra está muy interesante y se lo recomendamos a todos aquellos que lo quieran leer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar ahí y los convocamos como todos los jueves 20 y 30 horas por Canal 7 Argentina.